nosotros también queremos aprovechar esta oportunidad para ratificar que es necesario mantenerse alertas, todos los trabajadores y trabajadoras alertas frente a la intención hasta ahora frustrada y que tendremos que seguir frustrando de la derecha y de la oligarquía venezolana de intentar desconocer la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, intentar generar zozobra, desestabilidad. Nosotros tenemos que seguir apegados a las instituciones y a la institucionalidad de este país. Esos que apoyaron a Carmona Estanga, que ahora vienen a decir que no reconocen el gobierno del presidente Chávez, nosotros tenemos que mantenerlos aislados y neutralizarlos hasta minimizarlos, hasta llevarlos a su mínima expresión. Nosotros tenemos que seguir avanzando en la consolidación del proceso revolucionario y ratificamos en consecuencia nuestro compromiso con el comandante Chávez, nuestro compromiso con la revolución, y sabemos que más pronto que tarde estará junto con todas y todos nosotros manteniendo y profundizando la revolución bolivariana. Desde aquí también alertar una iniciativa que se ha venido gestando en contra de la Ley Orgánica del Trabajo. Hemos visto cómo han surgido desde sectores de la derecha y desde sectores sindicaleros de conspiración amenazas en contra de la Ley Orgánica del Trabajo. Nosotros queremos decirle a esos sectores minoritarios que esa Ley Orgánica del Trabajo tiene doliente en todos los trabajadores y trabajadoras de la República Bolivariana de Venezuela, que no vamos a permitir volver al pasado, que no vamos a permitir que esas más de 19.000 propuestas que se recogieron cuando se redactó la ley queden en el vacío. Más de 2.500 eventos públicos que se realizaron para redactar esa ley no se van a perder. Nosotros, por lo tanto, queremos advertirle a los enemigos de los trabajadores y trabajadoras, que son los mismos enemigos de la revolución, que son los mismos enemigos de Chávez, que nos van a encontrar de frente en la calle y en cualquier terreno que quieran para defender la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. No permitiremos ninguna nulidad, no permitiremos que anulen la Ley Orgánica del Trabajo, todo lo contrario. Nosotros estamos, como Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela, comprometidos en hacer esa ley cada vez más vigente, cada vez más plena, cada vez más inexorable, y en consecuencia avanzar en el desarrollo del reglamento que está pendiente con la participación, como se hace en revolución, protagónica, activa y decidida de los trabajadores y trabajadoras.